Noticias al día. Municipalidad de Palpalá, de todos. Bien asumió el intendente, una de las primeras cosas que nos pidió que pongamos en funcionamiento era la textilería. Bueno, desde el 10 de diciembre se comenzó a trabajar con el armado de este proyecto productivo de la municipalidad. Se empezaron a hacer las cotizaciones en las máquinas y bueno, en abril llegaron con este tema de la pandemia y la necesidad urgente que teníamos de hacer barbijo, nos llegaron todas las máquinas, montamos el departamento textil, esta fábrica textil, y bueno, en ese primer momento fue con todo el tema de los barbijos para hacer para la provisión del municipio y para vender a las empresas de acá de Palpalá y a la gente que la necesitaba. Y bueno, y una vez que ya nos habíamos estoqueado y habíamos hecho la etapa, hemos lanzado con lo que era la primordial acá en el municipio, que era hacer la ropa para todos los empleados municipales. La primera etapa consiste en todo lo que es ropa de grafa para el personal de Corralón, de obras públicas, y bueno, hoy se está haciendo la primera entrega, que son 150 prendas entre camisa y pantalón, y a partir de ahora todos los viernes estaremos haciendo entregas semanales hasta cumplimentar con todo el pedido que tenemos. Y de ahí se hará una evaluación si vamos a seguir con qué otras áreas o otro personal de la municipalidad vamos a seguir con el tema de los uniformes. Siempre queremos valorar el esfuerzo de todo el personal que trabaja en la textil y de sacarlo adelante la producción con la poca gente que estamos para poder cumplir con el protocolo. Y bueno, y se logró llegar a la meta que teníamos de entregar estos fines de junio la primera tanda de uniformes, y bueno, y ahora vamos a seguir haciendo lo imposible de cumplir con todos los requerimientos que nos pidió el intendente, de cumplimentar con la ropa antes del 1 de agosto, tener entregado todo el personal de Corralón y de Obras Públicas la parte grafa. La parte del municipio está muy bien organizado, muy bien a la atención. Sí, bueno, que venga el horario que disponen acá, que dice a las 8, porque está todo organizado y no hay este amontonamiento. ¿Es importante que continúe esto? Sí, ¿qué recomendás? Sí, por supuesto. Mientras siga la pandemia hay que seguir con esto, con el protocolo, porque el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos. Estamos, digamos, del área de coordinación de centros vecinales, ayudando, ¿no?, haciendo el servicio a la comunidad, principalmente al adulto mayor. Estamos desde temprano poniéndole la silla, el área de desarrollo social está haciendo sirviendo el té, y después, bueno, esperando a que la gente se sienta cómoda, tratándole de hacerlo sentir bien, ¿no?, a todo el adulto mayor, poniéndole su alcohol en gel en las manos, haciendo a que esta parte, digamos, que estamos pasando, la pandemia, sea algo más social, ¿no?, más comunitaria, con los mismos vecinos. Se continúa toda esta semana mientras estén cobrando las jubilaciones y pensiones. Se estará haciendo este servicio, que es justamente para el adulto mayor. Otra de las prioridades justamente es tener en cuenta de que siempre se recomiendan las medidas sanitarias. Sí, exactamente, se recomienda al adulto mayor estar siempre con el barbijo, lavarse las manos, higienizarse todos los días, para que justamente ahora que estamos acá en Palpalá, que es la única ciudad que no está teniendo, digamos, ningún caso del coronavirus, se siga, ¿no?, con eso, digamos, y sigamos cumpliendo la limpieza de nuestro hogar, limpiando y bueno, y ayudando así al adulto mayor a que esto sea un poco más bueno para ellos. Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue, Zika y chikungunya. Eliminemos todos los objetos en desuso que puedan acumular agua. Los floreros y portamacetas, rellenarlos con arena húmeda. En caso de tener mascotas, cambiar el agua de sus bebederos constantemente. Mantener los patios limpios, ordenados y los jardines desmalezados. Limpiar canaletas y desagües de lluvia. También es importante prevenir la picadura del mosquito usando repelentes. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Utilizar tabletas ambientales como repelentes y espirales. Y cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Entre todos, podemos prevenir el dengue, el Zika y la chikungunya. Municipalidad de Palpalá. De todos.
Bueno, en este último tiempo se había realizado una campaña de reempadronamiento con respecto a todas las familias que habían perdido el beneficio de la tarifa social a causa de la falta de pago y de los cortes de suministros. Nuevamente se hicieron los reempadronamientos, nuevos sectores también se incorporaron a los pedidos. Recién la semana pasada pudimos hacer la entrega de esta documentación, ya que en provincia no se estaba trabajando con atención al público. Nos hicieron la recepción y en los próximos días de la semana que viene vamos a poder tener, bueno, justamente ya también las altas y las observaciones de aquellos que no hayan podido cumplimentar la documentación o tengamos que nuevamente notificar algún tipo de documento necesario. Noticias al día. Anuncios. Desinfección de residuos. Como medida preventiva, sugerimos esta fórmula de desinfección. Colocar en un pocillo de café 100 mililitros de lavandina común en un balde con 10 litros de agua. Pulverizar esta solución sobre la bolsa de residuos antes de disponer en el canasto o contenedor. Recuerden también sacar los residuos en los horarios estipulados para cada barrio. Municipalidad de Palpalá, de todos.